Activistas climáticos sabotean el mundial de snooker en Inglaterra. Comenzamos con el vídeo. Y es que un activista climático del grupo Just Stop Oil ha interrumpido en la noche del lunes en una partida del mundial de snooker que se celebra en Sheffield, Reino Unido. En concreto, se logró subir a una de las mesas y lanzó un polvo naranja, lo que obligó a detener la partida entre ambos participantes. Otra activista trató de encaramarse a otra de las mesas de billar, pero fue parada antes de lograr llevar a cabo su protesta. Por su parte, el grupo Just Stop Oil colgó en sus redes sociales un vídeo del momento en el que denuncia que el gobierno de Reino Unido está otorgando licencias a más de 100 nuevos proyectos de combustibles fósiles. Y es que el grupo Just Stop Oil persigue que Reino Unido detenga todos los nuevos proyectos de extracción de gas y petróleo, y para ello ya ha protagonizado algunas acciones de protesta. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.